mientras yo vivo. Yo quiero conocerte. Me encanta la buena energía, la buena música, la alegría que se vive en este estudio. Y tengo un reto público para nuestro coordinador de piso. Me encantaría que el lunes, voy a dejar ese reto para el lunes, nuestro querido Carlos se sume a un challenge con nosotros aquí en el estudio, porque yo siempre lo veo dando pasitos. Entonces yo quiero que la gente lo conozca y por supuesto que él nos apoye con un challenge. Tú escoges, Carlos. ¿Qué dice el público aquí detrás? Sí. ¡Así vivo! Ya, ¡ay, Vivi! ¡Dios mío! ¡Me fascina! Ya sí, en este momento vamos a tener una conversación demasiado interesante con una mujer que es la definición perfecta de multifacética. ¿Por qué? Porque ella es licenciada en turismo, ella es licenciada en educación, es actriz, es TikToker y también está trabajando a través de sus plataformas digitales con el empoderamiento femenino. ¿Usted quiere más? Con nosotros, Lili Tavera. Bienvenida, Lili. ¿Cómo estás, reina? Muy bien, y con ese intro mucho mejor. Qué bueno tenerte con nosotros en esta casita. Gracias. De Activando la Mañana. Ya la gente quizás ha visto tu cara en alguna novela de Telemundo, así ¿verdad? Es. O quizás usted la ha consumido por TikTok. Así Quiero es. Saber cómo llegas a esta plataforma. Que estábamos hablando esta mañana, Gabriel y yo, que en definitiva es una de las preferidas de esta generación. Ay, sí, totalmente. Y aunque seamos jóvenes las tres, como que nos ha costado hacer contenido para TikTok, porque todavía es como que TikTok. Sí. Eso es para los más jovencitos. Así y es. Allí estás teniendo mucho éxito. Así es. Yo creo que es porque ha sido muy versátil. O sea, la plataforma de verdad que te da la oportunidad de tu poder expresarte y ser tú. Porque anteriormente teníamos como esa predisposición de que qué pensarán de mí, de lo que yo diga, de lo que haga, pero aquí también la oportunidad de yo ser actriz y de poder formar muchísimos personajes, yo creo que ese ha sido como que el clip del asunto. Exacto, mira, y algo demasiado interesante es haber estado en plataformas tan importantes como telenovelas, así que es. Eso lo sigue todo el mundo, le gusta estar ahí consumiendo las historias. ¿Cómo llegas a formar parte de un mundo tan ambicioso donde yo sé que hay muchas personas detrás de un papel? Así es, pues fíjate que yo nunca lo busqué. Yo digo siempre que a mí la vida me ha puesto en el lugar indicado, en el momento indicado. Yo me fui de aquí a Puerto Rico a hacer un máster en educación y comencé a incursionar en el teatro buscando tener como que una actividad que me sirviera de terapia, ¿tú sabes? O de pasar tiempo libre. Entonces, hago teatro en Puerto Rico y eso me ayudó a irme luego a México porque me ofrecieron una beca de estudios. Okay. Y luego ya como que me gustó, me enamoré del teatro, me enamoré de estar en cámaras y luego entonces me fui a Miami buscando tocar puertas y es así que toco y llego a Telemundo. Telemundo te da la primera gran oportunidad, sí, sí, pero es. Anterior a esto ya habías tenido incidencia en Sanquipanqui, así es. Cuando ay, vivías ay, ay. En Puerto Rico. ¿Cómo llegaste a esta película? Tú no me lo vas a creer, de verdad, pero de verdad que fue totalmente paradójica ese momento. Yo vi una fila en un mall en Puerto Rico, como todo dominicano, yo dije, aquí están dando algo. Ay, ay, hice la fila. Y cuando yo estaba llegando, era un casting. Y era de Sanquipanqui, precisamente. Entonces hice el casting y quedé. Así. Tú hiciste tu fila en ese momento, normal. No sabías para lo que era. Así es. Explico, cuando tú llegaste allá adelante, dije, ah, tal cosa, y ahí mismo tú. Me dejan una pregunta, ¿qué es lo que están dando aquí? Y tú un casting para dominicanos precisamente, porque la película era dominicana. Sí. Y yo, wow, dije, no, pero aquí esto es. Yo me puse en esta fila y duré casi una hora en la fila. Dije, esto es para mí. Oh, y algo que me parece también bastante interesante, que no tiene tal vez que ver con el mundo de la actuación, sino más con la moda, y es una de las marcas, por no decir la más, sí, posicionada ahora mismo, que es Chain. Así es. Tuviste la oportunidad de trabajar junto a ellos. Sí. ¿Qué hiciste ahí? ¿Cómo llegas a una multinacional tan claro. importante? Que ahora mismo yo sé que después de la pandemia es como la marca de moda número uno. Así es. Fíjate que igual como te dije, ellos por TikTok me contactaron. Okay. Yo ni me lo creía. ¿Haces colaboraciones? Así es. Okay. Entonces hablo con mi manager en ese momento y le digo, mira, me están hablando de Chain y me dice, no, eso es mentira, o sea, porque quién te va, una marca sí, no te va a hablar por una la plataforma tan grande. Sí. Y luego pasan los días y luego la chica me contacta y me dice, por favor, quiero tu email para darle más formalidad a esto. Le doy
mi manager habla con ella y luego se da que sí. Y con ellos firmé un contrato. Aún está vigente. Wow. Tú sabes que tú eres de esos fenómenos en redes sociales. ¿Por qué? Porque bien sabemos que lo que se viraliza hoy en día quizás es el relajo, es el humor. Tú haces un poco de todo esto. Exacto. Sin embargo, tu punto fuerte ha sido llevar mensajes para empoderar, como precisamente te presenté. Y quisiera que me permitas llegar a esa parte humana como mujer de Lili, de un proceso que quizás pocas personas conocen y por eso tú te enfocas en trabajar con mujeres de esta manera. Así es. Tú estuviste en un orfanato. Así es. ¿Por qué llegas ahí? Llego ahí porque a la edad de 8 años pasó un acontecimiento en mi vida. Mi mamá muere de forma repentina y deja 6 niños huérfanos, todos de una edad muy cercana. Entonces me tocó por este mismo evento me tocó vivir en ese lugar, a mí y a mis hermanas. Mi papá tomó la decisión de quedarse con los varones y yo viví con las niñas, con monjas en ese lugar. Entonces, fíjate, una niña con 8 años, soy la mayor de las hembras, como que ya por obligación me tocaba ser el modelo de ellas. Entonces, ¿por qué no también buscar la manera de enseñarle a otras mujeres cómo vivir? Cómo aprender a amarse, a quererse, y también, ya que soy maestra, también cómo ellas pueden también forjar otros líderes y seguir adelante. Bien. ¿Y cómo haces esa combinación? Primero, estudiar licenciada en administración hotelera, y luego pasar a ser maestra. ¿Fue la misma vocación de querer ayudar a otros que te hace tomar este segundo paso? Pudiera decir que sí, pero antes de, yo estudié hotelería y turismo porque quería conocer el país. O sea, me encanta, como que encontraba que era la carrera como más versátil. Sin embargo, ya dentro de la carrera de hotelería, conozco a un director de escuela, se enamoró de mi carisma, y me dice, alguien como tú es que yo necesito para mis alumnos. Aquí tú sabes que se da el tema de politécnico, y aquí es que yo comienzo a ser maestra. Tomé la decisión de decirle que sí, dejé la hotelería y como que me enamoré de enseñar y de la parte humana, ¿no?, que se da entre alumnos y maestros. Y ahora mismo, República Dominicana ya, ¿o vas a seguir en Puerto Rico? ¿Quieres seguir abriéndote pasos en el mundo de la actuación? Es mi deseo. Quiero abrirme más pasos en el mundo de la actuación. Voy por el cine, realmente quiero verme en pantalla grande en todo el mundo y por eso es que no... tomé la decisión de producir un cortometraje. Exacto. Que ahora anda en festivales de cine, no sé si se han enterado, que ha ganado incluso muchísimos premios a nivel internacional, tanto en Turquía, Hollywood, y de verdad que estoy contenta. Para allá iba justamente, pero antes quisiera seguir tocando cosas de tus vivencias, porque eso es lo que te hace especial, lo que tú puedes llevar a otras personas para que aprendan. Llegas a Miami a buscar oportunidades como actriz y te toca hacer de taxista. No. ¿Cómo te golpea eso a ti emocionalmente, ya viniendo de un proceso difícil, o simplemente lo viste como otro reto más? Lili, toca superarlo. Así es, honestamente, cuando tú a tu mamá la pierdes con 8 años y te toca vivir retos desde niño que tú no tienes ni siquiera idea de qué significan, ¿no? Y lo enfrentas y lo superas y te vuelves cada día mejor persona, porque hay otra persona que toma la decisión del otro camino. Correcto. Entonces, cuando tú pasas esto, ya como que lo que viene, cualquier cosa que te pasa en la vida, tú lo ves como que simple, a la verdad. Que si fue un reto, sí fue un reto, pero no lo encontraba como tan grande como para yo tirar la toalla o darme por vencida. Siendo ya profesional, teniendo en ese punto maestrías. Así es. Entonces, sí, pero mi objetivo estaba claro. Yo quería vivir en esa ciudad, yo tomé la decisión y yo era responsable de lo que vendría. O sea, realmente estaba claro y yo quería aprender el idioma, que por eso fue que decidí ser taxista, porque era como la manera más interactiva de poder practicar el idioma sin tener que ir a una universidad o a un instituto a estudiarlo. ¿Qué y tiempo? Es la mejor manera. ¿Qué en tiempo? La calle. Dos años taxista. Y después que dejas esto, ¿a quién qué sigues dedicándote? Pues ahí fue que empecé a estudiar y a prepararme para tomar las licencias para ser maestra.
Bien. En aquella ciudad. Entonces, ¿cómo nace este proyecto que te ha dado tanta alegría? Ya ha sido premiado internacionalmente. Así es. ¿En qué momento tú dices, ok, Lili, ya yo he tocado muchas puertas, me han dado oportunidades, pero llegó el momento de que tú crees oportunidades para otras personas? Así es. Pues fíjate, en la pandemia, no solamente a mí, a todos se nos ocurrió sacar de nosotros lo que teníamos dentro. Fuimos muy creativos por razón del encierro, ¿no? En ese momento se cree en mí la idea de crear un proyecto. Y yo decía, ¿por qué no puedo hacerlo? Si yo tengo desde niña, vengo practicando teatro, produciendo, y el teatro realmente es muy diferente al cine, a la televisión, que tú sabes que no hay oportunidad de margen de error, correcto. O sea, porque es en vivo. Sí. Entonces, bueno, creo este proyecto, me reúno con varios talentos, tanto de México como de Miami, y vengo aquí a Dominicana y filmamos el vacío que Esteban dejó. Entonces, dime tú, cuando vienes aquí, que fui maestra, dejé también alumnos que quizás le gustaba también el área de la actuación, vengo con el sueño, no solamente de yo darme oportunidad, también de dársela a otros talentos y que también lo den a conocer. Entonces, es así que creo este proyecto. Fue con la intención de darme yo paso a mostrarle a la gente lo que yo podría hacer, tanto como productora como actriz. ¿De qué trata este cortometraje? Mira, el vacío que Esteban dejó cuenta la historia de la comunidad LGBT. Ok. Pero la parte humana, la parte emocional de ellos, trata de subsanar esa idea que hay de la comunidad negativa, o sea, de la parte negativa, del aspecto negativo que muchos de ellos se han encargado de dañar. Sin embargo, yo tengo muchísimos amigos que son de la comunidad y conocer su parte humana, sus sueños, sus retos, cómo piensan, es de verdad totalmente exquisita. Tú sabes que yo te tengo a ti aquí, no puedes aprovechar la oportunidad de hacer contigo en vivo algún audio viral de esos que ya tú tienes. Por ejemplo, el primer audio que se te fue viral, tuyo, porque yo sé que primero lo intentaste con otras voces. Así es. Pero ya cuando tú dices, bueno, yo voy a crear mi contenido, y también funcionó. Así es. ¿Cuál fue ese primer audio? El primer audio fue, déjame ver. O uno de los primeros, ¿verdad? Sí, uno de los primeros. Claro, está por ahí. Era que dice, estudia para que no creas que la persona que te gusta solo habla contigo. Oye. Yo creo que una de las cosas que más a ti ha podido conectar la gente contigo es que aparte de lo que dices, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Esto te llegó quizás, tú dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer yo de distinto a lo que ya está en redes sociales? Así. ¿O tú lo hiciste así y la pegaste? Yo lo analicé, fueramente un contenido que se analizó. ¿Por qué? Como te dije, es como buscando hacer un mix entre la actuación y la educación. Como amigas, siempre tenemos una amiga que es la que nos vive aconsejando, mira, ajá, no hagas esto, pero esa persona siempre se va por el lugar incorrecto. Entonces yo decía, ¿cómo yo doy un consejo? ¿Cómo yo doy un mensaje y que sea también atractivo? Que la gente de verdad se tenga que escucharlo y no hacer más de lo mismo. Exacto. No es lo mismo decir, mira, no hagas esto, como más de lo mismo. ¿Cómo yo digo esto ahora al revés? Y que la gente entonces sí preste atención. Conecte. Exacto. Con eso. Exactamente, como que conecte con eso. Vamos a despedir con otro. Claro, porque tenemos que irnos con otro. Claro. De los más virales, Belén. De los más virales, déjame ver. Y que sea freco así mismo también. Ay, como mío, el otro cariño, sí. Vamos a tratar de actuarlo. A medida de lo que ella va hablando, vamos a tratar de actuarlo. Toda mujer merece a un hombre que haya pasado su etapa de idiota. Oíste. Ya era eso. Yo quedé. Gracias, Lili, por estar con nosotros. Éxitos en tu carrera, en el mundo de la actuación, tanto como directora, productora, como actriz y en todas las plataformas digitales. Ay, un placer tenerte con nosotros y que regreses aquí Activando. Sí. Vámonos a pausa. Todavía queda muchísimo en la cocina, ejercicios y más en esta casita. Vámonos a pausa, regresamos. Lo único que seamos.